Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Hoy vamos a hacer el golpe del tercer coche del desguace. Ya subí las preparatorias, ya las habéis visto. Estamos a miércoles, voy a hacerlo porque si no lo pierdo el coche. Así que vamos a darle cañita. Tengo que registrarme. A ver. Aquí no. Registrar como líder, BIF, una organización. Como siempre ponemos la jefa. Ahí está. Vale, listo. Vale, aquí está. Tenemos todo listo. Empezar robo. ¡Qué chulo! Va, vamos al lío. Equipamiento añadido, indumentaria de antidisturbios, granada de gas y pistola eléctrica. Se podría decir que de todos los golpes, de los cinco que hay diferentes, ¿vale? Este para mí es el más facilillo. Si no me matan, porque tiene poquita resistencia, podría llegar a hacer, bueno, es uno de los golpes en los que no es difícil hacer la bonificación completa y que te den la recompensa final. A ver si puedo conseguirlo yo en este. No es la primera persona que me gusta. ¡No! ¿Qué haces? Ha cogido la granada. ¿Eres tonta? Madre mía, casi la lío. A ver. Súbete aquí. Uno por aquí. Ahí no llego, ¿no? Vale, súbete por aquí. Otro. Vaya. Ahí está. Atinaré desde aquí, a ver. Lo que me ha pasado. Sí. Joder, ¿en serio? A ver, vamos a ver.
Estoy tirando aquí de todo. Alguna entrará, ¿eh? Ahora sí. Vale. Las canastas no es... A Sana no le va bien. Vale. Vamos con la pistolita eléctrica. Llevo chaleco. Si no... Ojo, Aquí tenemos un colega. Vale. Vale, tengo esto. Voy a dejarlo. ¡Uy! Estaba este aquí. Esto porque van a venir. Vámonos. Espérate que viene aquí ahora, ¿eh? Cuidado, espérate. Viene otro. Dale. Voy a cargar la pistolita. Vale, no vamos a matar a nadie, ¿eh? Vamos. Sígueme. ¡Corre, Forest! ¡Sube! Es más lento que el fallo del malo. Y ahora viene lo mejor de todo. Vamos a perderlos de vista súper deprisa. Aquí de botellón, nos metemos aquí dentro y se acabó la policía. Fácil, simple y rapidito. Nos metemos aquí y ya está. Aquí está bien ya. A esperar. ¿Habéis visto qué fácil? Tenía miedo, como tiene poquita resistencia, que me pegasen un tiro ahí y luego la putada lo de la pistola eléctrica que tarda un poquito ahí en cargar y cuando vienen los dos últimos tienes que echarte un poquito para atrás porque te pueden matar. Menos mal que eran un poquito torpecillos y el primero le he dado y el otro ha tardado un poquito en disparar. Vale, ahora tengo que llevar al Notas este al aeropuerto, se pira y me da la ubicación del lugar donde están los otros. Seguir con la fiestecita. Creo que puedo subir por aquí, ¿eh? Sí. Este
Este coche lo he cogido de todos los que hay porque es muy rápido y va bastante bien. De los que he probado, no he probado todos, ¿vale? Pero de los que he probado, me gusta bastante. Por eso siempre me cojo este. Corre un montón. Y se lleva bastante bien. Si no se cruza ninguno. Además, se hace bastante rápido este golpe. Y ya os digo, hay, creo que hay alguno más. El del barco también se puede hacer, puede sacar la bonificación. Eso es con cuidadito. Se podría decir que el del submarino es el más chungo. Porque tienes que encontrar al capitán en menos de un minuto o algo. Y ese es un poquito más complicado. Pues la arena. Tienes que pegar no sé cuántos 15 tiros a la cabeza y luego el vehículo pararlo en la primera vez que le das. Y el del casino. No sé si también había que hacer unos cuantos tiros a la cabeza. El del barco y este yo lo conseguí en mi perfil. En el otro. Vale, ya estamos aquí. Ah, venga, vete, vete. Mira, 11 minutillos. We fucking did it! I'm out of there! Woo! Hey, I got a split, but here's where you find. Venga, dime dónde están. Lo que estos coches, ahora que no sé si están ya para comprar. Este me gusta, ¿eh? El Bravado Búfalo. Por aquí. A ver lo que hay allí. Tengo que tener cuidado de no morirme. Vamos a ir con cuidadito. Creo que puedo pedir mi coche, ¿eh? Cubrirme me va a cubrir más que este. Vale. La pistolita esta. Buenas tardes. Eso no se hace, ¿eh? Dispararme así. No, me están dando. Me están dando. Me están dando. Como tira la cabeza. Mira, mira,
maneuver. We got a man down. This is too much. I'm reloading. No quiero que me maten. Tengo todo el día, ¿eh? Mira este, mira, mira, mira. Eso me ha parado. Mira, mira, mira. ¿Dónde? ¡Levántate! Vale, espérate, que no quiero que estorbe este. Voy a irme por la derecha. Sí. Venga, hombre, que os hago ventaja. Pillarme. Pues creo, gente, que he conseguido la bonificación. No he muerto, no he matado a ningún policía. Me he escapado rápido de... ¡Ahí está! 50.000 extras. Sí, señor. Later. Vale, y como llevo aquí solamente 18 minutitos, voy a vender el coche y voy a hacer lo de la grúa también. Y si puedo, lo de la cajita y el piso franco. Vamos a ver. Lo primero. Aperitivos, que son gratis. Tenemos 20.000 en la caja fuerte. Esto ya lo tengo. Vale, vale, vale. Venga, no perdamos tiempo. Voy a coger los cochecitos. Lo que hago es que si me sale uno muy lejos, busco nueva sala y luego lo pruebo otra vez. Hasta que me salga cerquita. Hasta 2 kilómetros lo acepto. Más... vaya, hombre, espérate. Seleccionar vehículos, almacenar. 1,92. 1,92 me vale. Está el coche de Simeón. Uy, tenemos dinerito, ¿eh? Que la última vez no lo guardé. Y todo lo que va sumando ahí son los coches de la grúa que luego se desguazan en pasivo. Bueno, cuando no estás conectado y cuando entras te sale ahí
lo que te han dado, que suelen ser unos 70.000. 35, 36, 34. La verdad que ha sido muy buena idea el desguace, ¿eh? Cogerlo. Sí, 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 sí. Estando de oferta, ¡buah! Lujazo. Y tengo 400.000 ahí, más cuando lo venda. Aparte de la cajita, el piso franco, el Simeón, si lo encuentro el coche. Y lo de los animales no lo he visto. Que están pagando al doble, gente. Esta semanita, bueno, hasta hoy. Mañana jueves, nueva actualización. Cuando veáis este vídeo ya será jueves, evidentemente. Este creo que, viendo la programación, este lo tendréis el viernes, este vídeo. Vale. Despacito, despacito. ¡Uy! Estaba mal aparcado. Casi que ahora, exceptuando para algunas misiones, que el Guzar va bien siempre para hacer las preliminares de los robos de los coches del desguace, pero creo yo que ahora puedo coger un helicóptero de los normales y hacer excursionistas sin necesidad de gastarme 25.000 para el Guzar. Pero no siempre, ¿eh? Para esos casos de hacerme un excursionista. Pero para según qué misiones va muy bien el Guzar. Y son 25.000 que enseguida, haciendo un trabajo VIP, ya lo recuperas. Vale, tenemos aquí uno. A ver si tengo suerte y me sale el segundo cerquita. Se están desguazando las partes del fusilade. Venga, 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 cerquita, 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 cerquita. Pónmelo cerquita. Ah, eso es, sí, señor. Así sí. No me disgusta la grúa vieja, ¿eh? Es más vintage. Y creo que la puedo pintar también. Cuesta 1.000, creo recordar. Y decían que no corría, pero yo creo que corre, ¿eh? Si esto no corre, que baje yo y me lo diga. Ay, cómo odio esta ubicación. El parking este es un coñazo. Porque no quepo. Tengo que andar dando vueltas aquí. Suele salir bastante a menudo esta. Y luego aquí de frente no puedo sacarlo. Me da a mí que aquí va a venir la policía, ¿eh? Me da a mí que sí. Tardando mucho que no viene. Me decían el Meigo. ¿No?
Pues no, ¿eh? Aprovecha. Aprovecha. Cuidado, cuidado, cuidado. Despacio, 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 que se suelta. Todo recto. La parte positiva de esta ubicación es que tiras todo derecho y llega allí. Vale, tenemos entonces ahora los dos coches del Guace para el Guazá. Como les dice allí en lata, desguasadero. Piso franco y cajita. Animales, tenía que ver si alguno facilito. Ya se pagan las 40. Y ya si te lo ponen fácil, 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 consigues los tres animalitos, fotografiarlos, ¡buah! Te sacas una pasta gansa. Vale, aquí más o menos hemos terminado. Tampoco hay prisa por vender el... Eso puedo hacerlo incluso si quisiera en directo. Vale, no tengo el coche. Vamos a ver. Voy a llamar la moto, que es más rapidilla. Mientras llamo al mecánico, veo las ubicaciones. Que si está muy lejos, tiro de helicóptero, ¿eh? A ver. Uy. Uy. Piso franco aquí. Madre mía, la caja allí. Pues me da a mí que voy a pillarme. Creo que podía en ajustes, notificaciones, noticias de crew, noticias de amigos, servicios en línea, consejos tampoco. A ver si dejan de aparecer ahí alertas y cosas. Vale, bueno, esto siguen llamando. Lo del teléfono siguen llamando. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te digo, ya que estoy aquí, me voy en moto. Tampoco es tan lenta, ¿eh? En lo que voy a buscar al helicóptero, pim pam pum, me subo para allá. ¡Uy! Espérate, ¿qué es eso? Ah, este es el guardia, creo. El agente 7007. A caballo regalado. Oye, siguen saliendo notificaciones de estas cosas, ¿eh? A lo mejor hay que reiniciar. Bueno, lo desactivo todo. ¡7007! Oye, ¿qué coches? El de Boucher, el Sion, el Banshee, vale, el Banshee creo que es como el Ford. No, el Banshee no, ese es el otro. El Con, el de Boucher, bueno. Si localizo alguno, pruebo, que ya sé los que pagan bien. Por cierto, ya que estoy aquí. Espérate por aquí, ¿no? Voy a tirar de la ruleta. Que revisó el parking rápidamente. Hello, this is Vincent. Haven't seen you since. Dicen, eres un poco pesado. Mira, este es uno de ellos, pero no me dan los 20.000. Por ese no me dan los 20. Que lo sepáis, ¿eh? No. Ni por el Comet tampoco te dan los 20.
Venga, que me va a tocar el coche. Me va a tocar ropa. Ya veréis, ya. A ver, el coche es un trasto, ¿eh? Tampoco os penséis que me gusta tanto. En cuanto pueda, me pillo, si lo ponen en descuento, el culmita. Además, creo que voy a juntar aquí ficha para el Kuruma. Uno, dos y tres. ¡Dale caña! ¡40.000! ¡No, ole! Me gusta. ¡40.000! Coche, lo siento, otra vez será. Pero bueno, que ya os digo, me parece un poco trasto. Iba a dejarlo guardadito en el garaje. Quiero dinerito. A ver, venga. Ha vuelto a respawnear los coches. A ver si hay alguno. Creo que no, No. Y no este tampoco. No. Me voy. Vamos a hacer el piso franco. Mira, de paso. A ver. No. Venga, conduciendo. Uy, ¿no me han mandado el mensaje de los animales? Perdón, perdón. Me he equivocado. Fallo mío. Perdón. Gracias. No me han mandado el mensaje. Qué extraño. Uy, la camioneta también. La puedo vender. Yo hago el ciervo. Uy. Ah, no se ha muerto, creo, ¿eh? Está vivo. ¿Tú? No te enfades, ¿eh? Ya se ha enfadado. Y al final verás. Ahí viene. Se ha sido una caricia, hombre. Yo de coña y un codazo. Tengo granadas, vale. Hola. Sorpresa. Feliz Navidad. Uy, no. ¿A ninguno? No puede ser, ¿eh? No me puedo creer. Y queda aquí uno. Esa no te escapas. Esta ha costado un poquito, ¿eh? Guarda esto. Que las granadas las carga el diablo. Vale, aquí está. 28, 11, 97. Vale, vámonos. No estará todavía el tío enfadado aquí, ¿no? Corre que vienen. ¿Quién me ha tirado la moto? Venga, que me pilláis, campeones. Buah, el piso franco estaba a tomar por culo. Pero voy a coger la camioneta y la voy a vender. Ahí está.
30.500 para la saca. Y ahora me voy a la camioneta. Asalto al narcopiso. Jerónimo, que voy, que voy. ¿Qué hora es? La 1 y 26. Casi que podría cogerme. Una. Y así no gasto de estas. Joder, pensé que estaba más cerca. Mira, ¿les gusta la moto? Tengo que ponerle gente a la moto antipinchazos en las ruedas. A ver, voy a llevarme la azul. A ver si me sale otra azul. He metido unas poquitas aquí. El otro día cuando grabé. Digo, esto lo hago fuera de cámaras. Cojo camionetas y las meto ahí. Que no me supone ninguna cosa extraña. No es ningún truco esto, ¿eh? Coger camionetas y guardarlas en el garaje. Qué extraño, no me han mandado el mensaje de las fotos. ¿Qué pasa? Aquí, aquí está. A ver. Vaca, carlino y gallina. Pues no es difícil, ¿eh? La vaca y la gallina la tengo localizada. Es más, ahora voy a ir. Cuando coja esto, son las dos. Bueno, a la gallina y a la vaca las tengo aquí. Vamos a ver. Es un conejo, es un sitio. Vamos a ver. La vaca está aquí, ¿vale? No te vayas, hombre, que no pasa nada. Bueno, bájate que se asusta. Mira el conejo ahí. Vale. Pues puedo conseguirlo, ¿eh? Y el carlino es el perro. Vale, tenemos la vaca, que son 40.000, ¿vale? Las gallinas están aquí. Y son otros 40.000. ¡Gallinitas! Venimos aquí. Enfoco. ¿La cojo? La he cogido. Otros 40.000. Y el carlino es un tipo de perro que aparece en una ubicación. Que dependiendo de la hora, casi me compensa más ir a buscar eso que la caja, que está a tomar por culo. Vamos a ver. Entonces yo ahora vengo por aquí. ...38 minutitos... Esto es un vídeo largo. Pero ya aprovecho el robo y el, la rutina diaria. Amarilla, bueno, no pasa nada. Me vale. Entonces, si pilláis en hora coger camionetas, hacerlo mejor que vender la vuestra del garaje, porque si hacéis esto así y me pilla fuera de hora, puedo vender la mía del garaje. Porque si no, yo sé que tienen que pasar 18 horitas. De 9 a 4 está esto. Supongo que a veces me sale. Creo que roza con los cactus aquellos o algo. Vale, voy a guardarme esto. Gestionar vehículos, almacenar. Y voy a llamar al mecánico. Y voy a irme deprisita allí. A ver si pillo el... Joder, a veces se queda esto pillado. Venga, hombre.
por la hora que es. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Y ahora en el mapa, esto es. ¿Dónde era? Aquí, en esta calle de aquí. Es esta. Vale. ¿Qué hora tenemos? Las 3. Bueno, las 4. Creo que el carlino, sé cuál es. Es que hay dos perros. Está el caniche y el carlino. Y otro más. No, son tres, creo. Creo que el caniche sale por la mañana, tempranito. El carlino este, por la tarde. No sé si al mediodía sale. Es que yo no estoy seguro si el 2 o el 3. No, no tengo suerte. Completamos, lo veis aquí, serían 40 y 40, 80 y 40, 120, y creo que me daría luego un extra. A ver, que yo recuerde son 20 y 20, 40. El otro, el último, serían otros 20, 80, pero me dan 100. O sea, cuando hago las tres fotos con precios normales de 20.000, me sacó 100 en total, porque el último como que me lo duplican. Así que si ahora aquí el último me lo duplican, en vez de 40 serían 80 más. Imaginaos. Si me meto por aquí. Hello. You're a boring shit. Are you going? A ver, creo que el carlino es el que yo creo. A lo mejor no es, ¿eh? Gracias por pasar. Gracias por dejarme pasar. Por aquí. Mira, vamos en las 100. Oye, sigue apareciendo aquí. Sabe de publicidad. Las alertas, aquello, no sé qué es. Yo desactivé todo, pero me siguen llamando y me dando mensajitos. Vale. Esto es aquí. A ver. Mira, creo que ese es. No, este es el. A ver, espérate. No, este no es el carlino. Este no es el carlito, creo. No, este no es, gente. Se me ha pasado la hora. Sale al mediodía. Porque ahora, cuando sean las 6 de la tarde, desaparece. Ya no hay más. O sea, es por la mañana tempranito. ¿Dónde es esto? Sí, ladra, ladra. Por la mañana tempranito, a mediodía y luego por la tarde. El carlino es el que tiene la carita así como un poco de mala leche. Eso es que babea mucho. No. Y este podría ser el coche de Simeón, pero ese tampoco lo pagan. Oye, gente. Bueno, esto si acaso. Que no quería hacerlo fuera de grabación. Ni Simeón. Van 44 minutos. El Porsche, ese tampoco me lo pagan. No me dan los 20.000. Qué mala pata. Bueno, Ah, ¿sabéis lo que puedo hacer? Puedo pausar la grabación, esperar que pase esto, el día, y cuando encuentre el carlino este, hago la foto y os la enseño. Ah, eso sí lo puedo hacer. Porque la caja y todo, ¿dónde está? A ver.
caja está en Cuenca. Y el coche es que no sé cuál. Mira, voy al casino un momentito. Porque aquí está muy lejos. Y puedo hacerlo. Vale, mira, voy a hacer la caja. Pauso y me pongo allí. A ver si sé cómo era esto. A ver. Vale, gente, cajita encontrada. Madre mía, ¿dónde la han dejado esta vez? Aquí, los tubitos. Tela, con el sitio. Se ha hecho de noche y todo. No, policía. Policía. Aquí detrás de las vías y todo, ¿no? Ahora solo falta que me encuentre el tren de cara. No me digas que va por ahí. No me ha visto, no me ha visto. Qué fuerte. Por encima de la montaña. Es que... Mira, 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 mira. Vale, ya está. Vale, gente, voy a buscar lo del Carlino, a ver si me sale. Y ya sería lo último que hago. Así que tendré que esperar a que se haga un poquito de día. Y ahora. Ahora os digo si lo encuentro. ¡Web! Me he encontrado esto, gente. También. Cuando venís al mapa, el punto azul os sale que pone como esqueleto. ¿Vale? Ahí, esqueleto. Y venís aquí, lo examináis. Te da 5208. Luego hay un mapa. Que cayó perico. Y ya está. Un poquito más. Lo digo por si lo veis, que sepáis lo que es. ¿Vale? A buscar el perrito. Vale, gente, lo tengo. Es este perro. Es este, es este. Pero que no se vaya el perro. No sé por qué se han asustado. Espera un momentito. Voy a sacar la cámara aquí. Este es el Carlino. Ahí está. Lo tengo. 120. Me han dado más de extra. Madre mía. Vale, pues lo último que me quedaría, gente, sería el coche de Simeón. Que a lo mejor. Pasa que este. A ver, espérate. ¿Este sirve? Mira, 80.000 me han dado. Te dan el doble. No. Este no. Vale, gente, pues me daré una vueltecita a ver si encuentro el cochecito de Simeón. Me saco los 20.000 y ya termino el vídeo este. Así que nos vemos en un ratito. Vale, gente, ya lo tengo. Aquí está. Me cambié de sesión porque no me salía ninguno. Cuando os pase esto y a lo mejor no encontréis un coche, cambiáis de sesión, esperáis un poquito... respawnean coches nuevos, también Simeón os manda el mensaje. Si no os lo manda, igualmente cogéis estos que llaman más la atención. Me saltaron las estrellitas y ya lo cogí. Así que vamos a meterlo dentro y ya por hoy ya tengo todo hecho. Ahora vemos el dinerito en total, me lo guardo en el banco. 20.070. Vale, la cosa quedaría tal que así. Nos venimos aquí, dinero y servicios. Maze Bank, menú principal, ingreso 885.000. Y en total tenemos 1.690.434. El coche del desguace lo dejo allí, ¿vale? No me urge venderlo. Lo tengo ahí como si fuera un lingotito. Un dinero extra. Y nada, gente, supongo que a lo mejor el siguiente vídeo que veáis ya sería un directo, ya veré a ver lo que hago y poquito más.
Como siempre, muchas gracias a todos por la compañía y por el apoyo. Espero que este vídeo comentado os guste más que los anteriores. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Cuidaros mucho. Chao.